cuando he estado en el clínico me han dicho que es el salvaje de la Policía Nacional de España, que le sueltan como un miura para que dé patadas, como así ha empezado, dando patadas a diestro y siniestro. Que a mí me tenía muchas ganas porque, bueno, pues porque no veo mucho en la calle, y hoy he encontrado la ocasión pintiparada para darme por todos los sitios. Enano, insurgente, enano, revolucionario, salva patrias, te voy a matar, hijo de puta. Eso todo a escondidas, eso a escondidas. La primera vez que me coge, me dice, te vas a enterar tú de lo que vale un feño. Y no ha habido ya manera, me ha cogido, le he intentado hacer una foto, porque ni placa ni leches que llevaba, y todo lo que he hecho ha sido con la porra, pum, pegarme en el sitio, hombre, se te ha caído. Esa es la servidumbre que tenemos en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se agarran a cualquier circunstancia para soltar toda la mala baba que tienen dentro. Yo no sé quién estaría o no estaría dentro de la parrilla de San Lorenzo, pero tenía que ser algo muy importante, porque una vez que hemos llegado allí, se han venido 12 lecheras. 12 lecheras a por nosotros, nos han rodeado y lógicamente pues nos han masacrado. Nos han cogido a los que nos han cogido, creo que hay más heridos en el hospital. Yo he tenido que ir porque encima soy insurgente dependiente y eso es lo que me ha salvado de estar aquí ahora. Si no, posiblemente estaba todavía ahí, porque me tengo que pinchar la insulina y eso les ha removido la conciencia. Conciencia porque no la tienen, ¿eh? Le ha dicho a la doctora, este hombre tiene que comer y tiene que pinchar sin insulina. La responsabilidad la va a tener ustedes si le tienen detenido más. Y si no, le se pincha la insulina, evidentemente. Y se ha lavado las manos para no llevarme a casa, para no sé qué. Y ha dicho, bueno, lo vamos a soltar, pero tal. Pero es eso, como si fuera un delincuente. Fichao dice que no. Tomado las huellas dactilares y tal. Ya te lo digo, es una experiencia muy, muy ingrata. Son realmente una canalla. Y están a favor de quien están. A favor de los que están ahí amamantando. No quiero decir más. Ánimo, compañeros. Este es el único camino. La lucha. La lucha, y no van a tener ahí, porque conmigo van a dar con hueso duro. A mí no me van a vencer, a mis años ya no. ¡Bien!